Hola, ¿qué tal? Bienvenido un día más al canal de Javi Granero, Pesca y Naturaleza, a un nuevo vídeo. Hoy vamos a ver un nudo que, bueno, según mi punto de vista, que es mi opinión, es el ideal para fijar a la línea señuelos artificiales, tales como crankbait, herbbait. Señuelos de superficie como pueden ser paseantes, señuelos de hélices, etcétera. Bueno, en primer lugar, vamos a ver de qué manera se suelen atar los señuelos. Los señuelos se suelen fijar al final de la línea mediante un nudo fijo, como podéis ver aquí en esta spinner bait. El nudo fijo que le sea más fácil de hacer. En el próximo vídeo o uno de los próximos vídeos que haga, vamos a tratar los tres nudos más sencillos para los que empiezan a pescar para atar los señuelos. Bueno, como iba diciendo, aquí la spinner bait, pues tenemos que hacer un nudo fijo, un nudo apretado. Porque este señuelo, como veis, la anilla no tiene ojal, no tiene argolla. Es un ángulo abierto lo que tiene, entonces lo que necesitamos es una fijación fuerte. Luego tenemos, por ejemplo, en el anzuelo que se utiliza para los jerbait de vinilo, que también tiene que ir con un nudo igual. Un nudo que va directamente al ojal del anzuelo, y luego tenemos un quitavuelta o destorcedor con un mosquetón, que es el que se utiliza para cambiar los señuelos con más rapidez sin necesidad de estar anudando, y que también tiene que ir con un nudo fuerte, un nudo firme, un nudo apretado. Aquí, empezando por el destorcedor que lleva un mosquetón para cambiar el señuelo, vemos cómo de esta manera pues podemos poner cualquier señuelo. Por ejemplo, aquí tenemos un jerbait, ¿veis? De la casa Rapala. Meteríamos por aquí, ¿veis? Y quedaría así, de esta forma. Entonces, nosotros al recoger este pen navegaría enganchado en el mosquetón, que nos da la facilidad de poder cambiar, ¿vale?, con facilidad a otro señuelo de manera rápida. Aquí tenemos, por ejemplo, un paseante. ¿Veis? Metemos por la anilla el mosquetón, lo cerramos. Claro está, yo no lo estoy cerrando porque estoy cambiando señuelos, pero bueno, esto iría cerrado. Y tenemos el mismo sistema. ¿Veis? Estaría navegando así. ¿Qué problema tenemos con el destorcedor y el mosquetón? Porque al lanzar se nos pueden echar el señuelo así, de esta manera. ¿Veis? Esto puede pasar un montón de veces. En el aire, mientras el señuelo va por el aire en el lance, se nos puede enganchar. ¿Veis? O bien en el hilo o bien en una anilla. En fin, esto nos daría este problema. Este es el problema que nos daría. Bueno, vamos al nudo para atar un señuelo artificial. Bueno, primero voy a deciros que hay unos matices. Este nudo es mayormente para atar al final de la línea señuelos que tengan muchísima movilidad, que necesiten tener toda la movilidad con la que han sido diseñados, sin que les reste acción al pez. Si atamos un nudo, como he enseñado antes en la spinner bait, apretado en un herbbait, por ejemplo, en este herbbait rígido, el pez va a navegar bien, pero al ser un nudo fuerte contra la argolla o la anilla que va en el babero del pez,
siempre restará algo, un porcentaje de movilidad al señuelo. Con este nudo que os voy a mostrar, el señuelo navegará con total soltura, ejerciendo así todo su poder de atracción a los depredadores, efectuando su acción al 100%. Para hacer este nudo, cogemos la línea y hacemos un bucle como si fuéramos a hacer un nudo. ¿Vale? Igual, igual. Así. ¿Veis? Así. Ahora, para que no se nos cierre, porque necesitamos tenerlo abierto todo el rato, para que no se nos cierre, lo cogemos con los dedos. Ahora tomamos nuestro señuelo, en este caso es un paseante, y metemos el hilo o la argolla o la anilla del artificial de esta forma. ¿Veis? Así, de esta manera. ¿Vale? Bueno, ahora cogemos el extremo, ¿veis? El extremo, y lo introducimos por el bucle que hemos hecho antes, por aquí, ¿veis? Lo pasamos. Así, de esta forma. ¿Veis? Esta parte de aquí es la que se nos va a quedar sin ajustar, ¿eh? Sin ajustar, que es lo que nosotros pretendemos, a la anilla. Aquí nos va a quedar un nudo suelto. Ahora veréis cómo resulta al final. Bueno, pues ahora sujetamos, ¿vale? Para que no se nos cierre el bucle, ¿veis? Y el siguiente paso es dar con el cabo sobrante unas vueltas alrededor de la línea principal. Una, dos, tres, podemos dar 4, 5, 6, ¿vale? Aquí ya, cuando nos hemos quedado ya sin cabo, pues lo vamos a dejar así, en estas vueltas. ¿Vale? ¿Veis? Ya hemos dado unas vueltas alrededor de la línea. ¿Y ahora qué hacemos? Vamos a pasar este extremo, este, ¿eh? Que es el cabo que hemos enrollado alrededor de la línea principal. Lo vamos a pasar a través del bucle. ¿Veis? Así. De esta forma. Así. A través del bucle. ¿Vale? Cogemos con los pulgares y estiramos. ¿Veis? Vamos cerrando, vamos tirando de un lado y de otro, hasta que el nudo se nos quede apretado. Mirad, la lazada aquí he procurado que se quede amplia para que lo veáis con todo detalle. ¿Veis? Esto quedaría así. Fijaros. Una cosa muy diferente a que el nudo se quede apretado. ¿Veis? Podemos tirar con fuerza, que esto nos va a arrastrar el señuelo artificial. Es un nudo que ha quedado muy, muy fuerte. Nos ha quedado toda esta amplitud para que, fijaros, la movilidad que tiene el hilo en el señuelo, ¿veis? Ahora, este señuelo, cuando lo movamos en superficie, nadará totalmente suelto y nos dará sus prestaciones para lo que ha sido diseñado, ¿eh? La movilidad, todo en un 100%.
aquí ese nudo no lo podremos hacer porque se nos saldría hacia las palas. Entonces aquí tenemos que hacer un nudo fuerte, un nudo apretado, al igual que si lo hacemos pues en el mosquetón, quita vuelta o emerillón, aquí tenemos que anudar fuerte. ¿Veis? Aquí tenemos que hacer un nudo cerrado. Este nudo es muy sencillo, como habéis comprobado. Esta lazada la podéis hacer más pequeñita, yo la he hecho así más grande para que se aprecie mejor en el vídeo, pero podéis hacerla, por ejemplo, así, a este tamaño, ¿eh? Más cortito, siempre nos va a hacer el mismo efecto. Si es cortita la lazada, mejor que si es tan amplia, ¿de acuerdo? Entonces ya con la práctica, pues tirando de un extremo y de la línea principal, cerraremos a nuestro antojo. Cuanto más pequeñito quede, más cerca de la anilla, muchísimo mejor. Espero que lo hayáis entendido bien. Veréis cómo de esta forma los señuelos artificiales no perderán movilidad, ¿eh? Tendrán siempre, irán más sueltos en el agua, ¿eh? A la hora de que dejemos de recoger, pues fijaros, se quedará el nudo aquí, el bucle, ¿veis? En la lazada el pez quedará más suelto y navegará mucho mejor, y así le sacaremos el rendimiento al 100% a cada señuelo, sobre todo, ya os digo, si se trata de artificiales que imiten a peces heridos, que es lo que todos pretenden hacer, todos los artificiales, pues han sido concebidos para imitar a un pez herido, a un pez que se encuentra en apuros, a un pez moribundo. Bueno, pues nada, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, compartirlo, darle a like, suscribiros al canal. Y bueno, como siempre, gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.